Sí, en realidad, eh, bueno, la fecha 26 de julio, Santa Ana, San Joaquín, eh, así que bueno, los festejos patronales empiezan a la hora 10 con la misa y procesión, y luego se trasladan a las 14.30 horas con el show de Walter Gabriel, a las 15.30 el mago eh, Chinetti, que es un mago de Rosario, y a las 16.30 el show de Popo Giavena. Eh, pensando en esta fecha y en hacer por ahí algo distinto, casualmente porque el día jueves, eh, la fecha 26 de julio es el día del, del abuelo. Eh, y bueno, eh, siempre quienes se divierten son los más chicos por la cantidad de juegos que vienen a la plaza. Y, pero no los adultos entonces bueno pensando en eso también los, este año lo hicimos un poquito más abierto más extenso para que también puedan disfrutar los, los abuelos en horarios bien tempranitos para que la gente pueda aprovechar este el sol para que este pueda obviamente tomarse todo ese día sabemos que la localidad de Heller ese día se aboca a las fiestas patronales no obviamente la gente de los pueblos vecinos trata de acomodarse los horarios pero bueno en lo que es la localidad de Heller va a estar digamos la actividad concentrada en, en solamente eso exactamente decís si sí, sí, por eso temprano por bueno por, por la fecha por el frío eh, primeramente se va a hacer en la plaza si es un día lindo se hace en la plaza y de haber algún problema de, 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 referido al tiempo se traslada los espectáculos de la tarde se trasladan al salón del tiro federal eh, bueno donde es un salón eh, climatizado y a su vez eh, por el tema de acústica también muy muy importante porque primeramente lo íbamos a hacer en el zoom de la escuela pero bueno por el problema de acústica que por ahí tenemos eh, lo decidimos hacerlo en, en el salón del tiro federal Bien. y la idea hablábamos un poquito de que sea para todas las edades que se puedan divertir los chicos que la gente puede ir en familia que lo pueda disfrutar tanto el chico como el grande exactamente a su vez las hay dos o tres instituciones que van a ir trabajando que van a estar trabajando el caso del coro eh, bueno va a ser la venta de tortas nosotros como Comuna, vamos a regalar la leche chocolatada eh, y bueno, y, y si se hace en la plaza, va a estar también la estación solar que le inauguramos el 25 de mayo, como para servicio a agua caliente, también eh, gratuita para el mate. Así que bueno, eh, esperamos que nos acompañe el tiempo, eh, le ponemos mucha, mucha energía y mucha pila para, para que sea un lindo día. Eh, pero de, bueno, de todos modos, el plan B es hacerlo adentro si, si vemos que se complica. Y de todos modos, se mantiene la fecha, no porque a veces uno dice, bueno, es un día laboral, es un día a mitad de semana prácticamente, pero la idea es que se quede, digamos, en esa... Esta jornada y no trasladarlo al fin de semana, no trasladarlo al domingo, que tal vez uno tiene más disponibilidad, pero eh, se busca respetar no lo que es la fecha en sí. Sí, primeramente sí, siempre se respetó y a su vez también porque el show humorístico lo, lo, lo teníamos contratado para ese día y no lo podíamos mover, entonces bueno, pero no, siempre se respeta la fecha, el día que es, el día es eh, el pueblo en sí, bueno, el empleado público no trabaja. Eh, nosotros como como comuna también el día es eh, queda sueto así que y los comercios también adhieren o sea que es un día realmente festivo eh, por, por la fecha eh, todo es con entrada libre y gratuita para gente de otras localidades por ejemplo eh, nosotros estábamos pensando en el, en el show este humorístico básicamente es con entrada libre y gratuita también para todo el mundo o se cobra digamos este eh, algo digamos para, para la gente que venga a otras localidades no 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 la entrada es libre y gratuita el, el show los tres shows son de entrada libre y gratuita. Eh, creo que a veces correspondía darle un premio al vecino de la localidad. Pero bueno, también sabemos que, que a Gessler no solamente lo hacemos quienes vivimos ahí, sino que por ahí vienen mucha gente de afuera, colaboran con las instituciones, colaboran con las cenas, con los beneficios. Entonces, bueno, es una manera también a veces de retribuir esas atenciones, eh, por eso lo hacemos de manera gratuita. Bien. Eh, la última, se está trabajando mucho a nivel eh, comunal. Este, las fiestas paranares son obviamente muy importantes, pero se sigue gestionando. Vemos que también hay obras en el pueblo, en la zona rural, este, se están poniendo de acuerdo con comunas vecinas para trabajar de forma mancomunada, todo esto, digamos, este, es lo que lleva el trabajo diario sin descuidar estas cuestiones populares, pero bueno, siempre también con, con gestión. ¿no? Sí, lógico, sí, sí, tal cual. Estamos trabajando con comunas vecinas, bueno, por la, para la atención de la zona rural que la, la fuimos mejorando de a poquito. Eh, hoy, casualmente, hoy eh, arrancaron los trabajos de, de la ampliación del sanco local eh, una obra de importante suma de dinero que ronda los 900 mil pesos, así que esta mañana arrancaron con la, con la apertura los albañiles de, de, de la excavación para, para empezar con los cimientos, o sea que despacito vamos, vamos concretando obras, tenemos un par de obras ahí para, para concretar en los próximos meses, cordón cuneta, ripio, eh, bueno, venimos, venimos gestionando todos los días y bueno es una linda linda actividad son obras costosas que para comunas chicas se hace muy difícil exactamente sí 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 son son se abren se hacen pesadas por ahí para encararla como comuna entonces con el fondo de obras menores eh, bueno eh, llegamos a la, a la conclusión de que para brindar un, un Mejoramiento en, en las calles. Utilizamos ese dinero de obras menores en un 70 y un 30. Un 70 lo pone, se utiliza este dinero y un 30% del frentista en contribución por mejoras. La cual no hemos tenido oposición prácticamente de nadie porque bueno, todo todo contribuye a mejorar eh, las calles y bueno y despacito embellecer el pueblo.